Solamente la sustitución de estos 22 millones de bombillos nos va a permitir ahorrar para el país 550 megavatios para lograr un equilibrio cada vez más fuerte entre el consumo, que debe ser racionalizado hacia abajo, hacia el ahorro, y la generación, que la vamos levantando cada vez más, para tener una diferencia, un colchón, como llama Jesse, un colchón de diferencia suficiente para el equilibrio del servicio eléctrico, en la misma medida que vamos ganando la batalla contra el sabotaje de todo sentido, los sabotajes abiertos y vulgares, como el que hubo en el llamado apagón de esta derecha que cree que todos los días puede dar un golpe. Sin lugar a dudas están las pruebas ya, que fue un sabotaje planificado, como la guerra de guerrillas que han iniciado de pequeñas fallas que vayan molestando al pueblo, molestando al pueblo. Nosotros por eso le agradecemos al pueblo toda la comprensión, la conciencia que tienen todos los hombres y mujeres de esta patria, la tremenda conciencia que tienen del momento histórico que estamos viviendo, la paciencia y la fortaleza que tienen para acompañarnos en esta misión que tenemos, que es una misión compleja, que es la misión de construir la patria próspera del futuro, la patria venezolana del futuro. Eso es lo que estamos haciendo aquí todos los días.